Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas. Estamos acá con la noticia del robot nuevo, probándolo en el test server. Sí, yo tenía bastante hype. Harpy, vuela, armas, habilidad, todo el paquete lo pudimos probar, aunque falló de vez en cuando, ¿sí? Fíjense. Hoy vamos a hacer un sorteo de 5 armas Cinder en el canal acá de Pinceladas. Y en el comentario fijado, vayan a participar en el sorteo de Saori Gaming. Estas armas están muy buenas, más que todo para el Titán Minos, para el Nodens, le puedes colocar uno. Para el Muromet, sí, para el Titán Arthur no, de verdad que no sirve mucho. Así que bueno, ve y participa ya mismo, sí. Ok, fíjate, tengo esta info. Este es el diseño del nuevo robot Harpy. ¿Cómo es el tamaño? El tamaño es muy similar a un Strider. Prácticamente es un Strider por allí, ¿sí? Con anclajes pues un poco distintos. ¿Bonito o no bonito? Sí se ve bonito, sí. Es bastante llamativo se ve. Con las armas hace un bonito juego. Ahora, vamos a ver los detalles que hay que tener en cuenta para ir pensando si va a ser meta o no va a ser meta, ¿sí? La habilidad les puedo decir que es bastante, bastante castrosa. Ok, fíjense. 2 anclajes medianos, 1 pesado. Detallazo. Detallazo para que cojas nota. La durabilidad es de 130k. Por lo cual, va a estar muy bien balanceado si se mantiene esa estadística. Ojo, esto es test server. Todo puede cambiar. La velocidad está baja del promedio. Está en 46, muy por debajo de los 50 kilómetros. Pero es porque la habilidad hace un salto hacia adelante muy similar al Titán Luchador. Y aparte te teletransportas de vuelta. Entonces, bueno, digamos que la habilidad no va a ser tanto un problema, al menos que te quieras escapar. Sí, sigamos acá viendo. Acá está la descripción. Yo ya hice un video mostrando esto, pero se las muestro casi. La misma, sí, kilometraje y la durabilidad. Ahora, vamos a ver un extracto de la habilidad como tal. Y quiero que me dejes tu opinión. Si lo probaste, ¿qué tal te parece? Fíjate. Primer detalle que quiero que notes. Y quiero tu opinión sincera. No sé si conoces el juego Battle of Titans, que los robots caminaban como que así, como si le pesaban las bolas o algo así. Bueno, yo sé que no tienen, pero algo así que se imaginen, ¿sí? Ok, este robot tiene ese caminar. Muy similar también al Titán Luchador nuevo. No sé, por allí un detallazo, ¿sí? Lo otro es que la habilidad salta hacia adelante. El salto es hacia adelante y te quedas flotando con el escudo reflector. Fíjate, prácticamente avanzas. Fíjate lo que avanzas. Casi que 100 metros avancé con ese salto, ¿sí? Competitivo o no competitivo, creo que vean este detalle, como todo el mundo me hace foco y me baja la vida. Me vuelvo y me teletransporto de vuelta a Preto, sí, como si fuese un Scorpion, pero en esta oportunidad quedo en el aire con un escudo reflector. ¿Qué sucede? Que hoy todo el mundo está usando estas armas, y estas armas, el efecto bomba te hace daño así tengas el escudo reflector. Obviamente que tú también recibes daño, ¿sí? Lanzas los misiles y tú también recibes daño. Pero tu robot nuevo, Harpy, ya tiene un counter en el juego. Cosa que me gustó. Cosa que de verdad que me parece súper, súper positivo. Pero ya les voy a decir una filtración que luego dije coño de su mamá en pantaleta. ¿Sí? Sigamos acá. En este momento, este robot puede ser destruido por un Scorpion. Hay que tener cuidado con los Scorpion, con los Orochis, con todo. Porque es, mira, frágil, frágil, frágil. Eso que ustedes ven ahí que desaparece, eso es el test server que estaba medio bugueado, ¿sí? Acá vuelvo y salto, y probándolo. Yo hoy no tengo un gameplay así, nada, porque estaba probando. Y fíjense acá, no me hacen casi daño, pero me siguen bajando la vida, me devuelvo. Hay unas armas como la Gauss, ¿sí? Esas te bajan la vida bastante fácil cuando estás con la habilidad puesta. Y fíjense cómo yo le hago daño, le bajo la vida y me bajo la vida yo mismo. Ahora miren este pedazo de gameplay. Es algo muy práctico este ejemplo. Y este gameplay se lo voy a mostrar completo para que se den cuenta. Yo vuelo
me vuelvo acá castroso. La habilidad como tal, fíjense que son como esos fueguitos que están allá. Sí, no, yo no sé si ven como unos fueguitos allá. Allá que le hace daño al titán. Fíjense allá, unos fueguitos así. Esa es la habilidad. No estaba muy bien determinada la habilidad hoy. Pero fíjense acá, yo camino de lo más normal y me meten un pepinazo de una vez. Así que este robot, me parece, mi opinión sincera, está muy bien balanceado. Porque cuando cae, lo puedes volver mierda con un Scorpion, con un Orochi, con lo que tengas a mano. Así que eso me gustó, Pixonic. Muy buen balance del robot en ese aspecto. Ahora, ¿qué fue lo que no me gustó? Aquí se lo voy a mostrar. Supuestamente esta parte no es del test server, esta parte la investigué. Yo ya sabía, pero estaba esperando que saliera el Harp y eso. Van a venir ya los pilotos legendarios, va a ser esta y otra, que son gemelas, y manejan estos dos robots. Y al parecer van a hacer que cuando el Harpy baje, descienda, se devuelva, el robot va a recuperar durabilidad, ¿sí? Y por allí decía que lo va a volver inmune a algo volando. No sé si efectos negativos, no sé esa parte, porque esto sería como una filtración. Pero me parece que si este piloto le da algo de devolver durabilidad, así sea bajando gente, no lo vuelve tan chetado, porque es muy fácil destruirlo con un Scorpion. Yo me imagino que la gente con Scorpion se va a dar un banquete con esto, ¿sí? Así que el robot está bien, pero hay que probarlo al MK3. ¿Por qué les digo? Va a venir el que se llama reparación amplificada. Lo va a ayudar muchísimo, ¿sí? Ya va a tener su piloto legendario y a full MK3, con arma full MK3, sí se va a sentir el impacto. Imagínense, un reparación amplificada y un nuclear amplificado, un nuclear amplifier. Imagínate, toda esa combinación va a volver al robot mucho más fuerte. Ahora, bueno, esa es mi opinión de este robot. De verdad que me gustaría conocer la tuya, ¿sí? Acá yo les voy a mostrar un pedacito del gameplay, porque es que la gente no jugaba, se iba, y me pasó en todas las batallas lo mismo, ¿sí? Yo no cambié el hangar que me dio el test server, simplemente me puse a jugar a ver qué tal iba, a ver qué detalle le encontraba. Este caminadito, no sé, ese caminadito me parece a Battle of Titans, pero otra cosa que quiero que te des cuenta es que tengo el nuevo drone que me protege de las armas, ¿sí? Bueno, no de las armas, del efecto negativo de congelación y explosión. Y a pesar de eso, me explotaban igual. Así que no sé qué tan útil sea este drone, o cuándo se activa, o qué pasa con ese drone, ¿sí? Allá todo el mundo estaba practicando, hoy fue un día de práctica, como quien dice. Pero algo que sí me di cuenta es que te puedes colocar muy fácil con este robot a medio campear, ¿sí? Es súper buena opción, así te lanzas y atacas y te devuelves. Yo lo usaría así porque me gustan las armas de corta distancia. Pero, fíjense, acá caigo y no me devolví completamente, estaba medio bugueado allí. Pero si se te olvida apretar la habilidad, fíjate como yo, ya te vendiste. Te van a destruir muy fácil. Aquí no pasó porque, bueno, la gente estaba igual que yo probando las cosas allá en su esquina. Pero sí que sí me pasó. Volaba, se me olvidaba apretar la habilidad, caía y adiós al robot. Así le pongas Face Shift, te lo van a destruir muy fácil. Porque de verdad que hacen un daño bien decente. Pero el Fafnir sigue siendo meta, gente. El Fafnir sigue siendo bastante, bastante castroso. Fíjense que se ven como unos fueguitos ahí. Bueno, esa es la habilidad de Harpy, que no está bien detallada en el juego todavía, ¿sí? Fafnir o Harpy. Bueno, de verdad que yo me caía mil veces con el bendito Fafnir. Porque la habilidad del Fafnir con el piloto legendario, ojo, prácticamente jodes a todo lo que tenga escudo, a los drones que tienen escudo. Es decir, es tan práctico que yo no cambiaría a un Fafnir por un Harpy. Sí, la velocidad de vuelo, el vuelo infinito. Vamos a ver qué va a hacer el juego, si va a ser un balance o algo por el estilo, porque yo, a modo competitivo, eso de ir, volar y esconderme otra vez, no lo veo muy competitivo como tal. O
porque mientras pasa eso me roban la baliza. Pero bueno, gente, les quería compartir eso. Déjame en los comentarios, ¿cómo vas a participar en el sorteo si llegaste hasta acá con el arma Cinder? Súper, súper sencillo. Y de plataforma, ¿a qué titán se la vas a colocar? ¿Sí? Y déjame un corazoncito, ojo, lila al lado de tu ID. Al lado de tu ID, ¿sí? Ojo con eso, colocas tu ID, un espacio y el corazoncito color lila. Y nos vemos en un próximo episodio. Gente, de verdad que voy a seguir probando hoy el Harpy a ver si me sorprende, pero no me quitó el aliento. No me quitó el aliento. Quizás venga un piloto legendario que lo vuelva chetado, como fue el caso del Fafnir. Un segundo piloto, ¿sí? Porque el primer piloto del Fafnir fue una cagada muy similar a lo que le van a hacer a este. Pero digamos que hay que tener expectativas. Fíjense este momento épico. Este momento fue, a mí me encantó porque dije yo, es el claro ejemplo de que es muy fácil de destruir a este robot. Y con eso me despido. Fíjense acá. Yo voy, ay sí, no me vio. Y clácata. Adiós, Harpy. Se les quiere, gente. Bye, bye.